del Comité Ejecutivo Nacional, de no dejar de luchar por avanzar a la siguiente etapa del desarrollo democrático del país, que es que los sistemas corporativos que actualmente se tienen cooptados por los líderes sindicales y que apoyan a partidos políticos, continúen fuera del sistema democrático del país y fuera del enfoque de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, la iniciativa preferente que presentó el presidente de la República en relación con reforma laboral tiene dos componentes. El primer componente es la flexibilización de la contratación laboral para generar mayores plazas de trabajo en virtud de que se reduce el riesgo de contratación laboral. Se le da oportunidad a los empresarios, principalmente a los microempresarios, a tener nuevas modalidades de contratación